Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos a otra emisión de La Huella. En este programa les queremos dar a conocer lo que fue nuestro viaje a la localidad de San José. A mediados del siglo XIX, muchos hombres y mujeres que vivían lejos de aquí eligieron la Argentina para vivir, trabajar y también formar sus familias. Aproximadamente a 90 kilómetros de nuestra ciudad de Concordia se ubica una prolija y agradable población que está nombrada o tiene su nombre como San José y que se encuentra cercana a la ciudad de Colón. Vale destacar que esta población, el origen de esta población es debido al 100% de la inmigración. Bueno, nos resta decirles que esperamos que disfruten de este programa, que podamos conocer el pasado de la localidad de San José y también su presente, cómo es el trabajo, su cultura y también su religiosidad, y que hicieron posible un rincón muy agradable en la provincia de Entre Ríos. Rayo de sol, brizna de luz, brote fugaz en la mañana, la brisa fresca va de pájaro y de nada. Amaneció y es lindo verte despeinada. Me interesa el que dirán, porque importa ver si doy. Recorriendo sus calles y la avenida, llegamos a la cuidada Plaza General Urquiza de San José. Allá cerquita del cielo entre los andamios, sentado como un tropero está mateando. En el centro de la plaza se encuentra una pirámide que recuerda el centenario del 25 de mayo de 1810, y en ella están grabadas las corrientes inmigratorias que formaron la ciudad: suizos, franceses e italianos. También durante nuestra recorrida paramos a visitar el templo de la ciudad, que el año pasado cumplió 100 años de vida. Este lugar siempre fue un centro de reunión y también de desarrollo espiritual para los primeros colonos y también para sus descendientes y demás pobladores. Como bien dijimos al principio de nuestra visita a San José, nos acercamos a la parroquia para conversar con su párroco, Juan Percara. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por visitarnos. Muy bien. Cuéntenos, ¿cuánto hace que está aquí en la parroquia? Yo hace 5 años, se cumplió el 3 de marzo de este año, y hace 5 años que Monseñor Adolfo, cuando era todavía obispo de Concordia, me designó por el padre Silverio Rausch y compartí un tiempito con Gabriel. Y bueno, después me quedé un tiempo solo, después vinieron otros sacerdotes y ahora está el diácono José María de Musco. ¿Y cómo es la comunidad de San José en cuanto a estas actividades? Es muy colaboradora, muy generosa. Tenemos incluso ahora un grupo misionero. En fin, en todas las actividades que uno procura realizar, están siempre presentes. Y por ejemplo, las fiestas generalmente están realizadas y concretamente hechas por los laicos. O sea,
habría que motivar muchísimo más, formar más, porque bueno, espontáneamente son colaboradores. Es una comunidad muy linda. Ahora donde está establecida la parroquia también fue donada por alguno de los Urquiza. Exactamente, sí, en un momento en que se necesitaba tener un terreno, le piden a Dolores Costa, que es la esposa de Urquiza, y ella con mucho gusto donó esta parte en la que está ahora en este momento la parroquia y parte ya de la casita parroquial y estos salones, y también tenemos un predio más grande que era la canchita antiguamente, que ahora estamos haciendo otras cosas. Y ya pasó un siglo de todo esto, ¿no? Exactamente. O sea, la colonización ya vino con sacerdotes y atendían desde Concepción del Uruguay. El padre Cost se... Y después fueron pasando sucesivos sacerdotes, y el año pasado, o sea, el primero de noviembre del 1901, comenzó a ser parroquia, o sea, que tenga cura párroco. Y por eso el año pasado celebramos el centenario, con el cual nosotros le hemos pedido a la historiadora Celia Bernas que nos escriba la historia eclesiástica, digamos así, y ella con mucho gusto lo ha hecho, y que es un, ¿cómo se puede decir?, una joyita, claro, de la historia del centenario. San José nos muestra cuánto valora su pasado y su historia al recorrer las interesantísimas salas del Museo Histórico. Este lugar nos ofrece una invalorable colección de objetos y de gráficos que son continuamente ambientados con modernas técnicas aplicadas a la museología y que hacen de este recorrido una experiencia enriquecedora. Estamos con la directora del museo, Mercedes Banerio, y ella nos va a comentar acerca de la historia del museo, ¿no es así? Muy buenos días. Buenos días, encantada señorita, con todo gusto. Nos encontramos junto a la vitrina que tiene el recuerdo de la familia Izquierdo, porque hay que decir que el Museo Histórico Regional de la Colonia San José tiene como sede, en la calle Urquiza 1127, la que fue la casa de la familia Izquierdo. Están ustedes en tierras de Justo José de Urquiza, con lo cual quiero significar que la Colonia San José fue creada en 1857 por obra del general Justo José de Urquiza en campos de su propiedad, con lo cual estamos recordando también que la colonia San José en el departamento Colón, en Entre Ríos, es el primer lugar en la provincia donde se hace la agricultura con inmigrantes europeos, con civiles, con familias que llegan para el trabajo en los surcos. Aquí nos encontramos al lado del mapa donde explica cómo vinieron los europeos hacia la colonia de San José. Claro, esto es una inmigración temprana en la Argentina que no siempre está registrada en cuanto el libro habla de inmigración, o el periodismo muchas veces tiene que alertarse acerca de su existencia. En nuestro caso, 1857, los inmigrantes parten de Europa, Suiza, Francia, Italia, en algunas familias hacia la América del Norte y otras hacia el Río de la Plata. Uh-huh. A nosotros nos corresponde, en Entre Ríos, encontrarnos sobre la costa del río Uruguay. Uh-huh. Estos grupos de inmigrantes llegan en tiempos de Urquiza, 1857,
es presidente de la Confederación Argentina, justo José de Urquiza. La capital de la Confederación está en Paraná y la capital de Entre Ríos está en Concepción del Uruguay. Hay que recordar que también poblaron la provincia todos los grupos humanos. En la costa del río Paraná, alemanes del Volga, también llamados por algunos los rusos alemanes y muchos otros. A las orillas del Gualeguay, los grupos judíos que dieron origen a ese nombre, gauchos judíos. Y a partir de ahí podemos enumerar muchos más. Desde luego los criollos que estaban en esta región cuando el inmigrante llega a partir de 1857 y el aborigen más atrás en el tiempo. Causas por las que el europeo llegó, como el inmigrante vino, y son muchos los motivos. Desde los principales, la pobreza, por ejemplo, que es una de las razones que llevó a salir de aquellos valles en el Ródano y, o en zona próxima de los Alpes, la falta de trabajo, que es algo que nosotros también conocemos hoy de cerca, cualquiera de los dos motivos. Serían más que nada económicas. Sí, causas económicas, causas religiosas, que hoy nosotros diríamos cuentan menos en la sociedad actual. Vemos aquí distintas vitrinas con restos fósiles y además varias piedras que preciosas que vemos aquí. ¿De dónde se lo habrán, de dónde lo sacaron? Bueno, todo es de acá de la zona, yo le diría de las canteras, de la costa del río, de las calles de San José que están enripiadas también y que tienen este tipo de material. En realidad, esta piedra, el canto rodado o el ripio, es una piedra semipreciosa. Las que tienen círculos se llaman ágatas. Uh-huh. Otras en más rojo se llaman cornalina o se llama jaspe. Tienen distintos nombres. Uh-huh. Esta, por ejemplo, o dos que están en la punta de la vitrina, son madera petrificada. Uh-huh. Eso es silopalo. Uh-huh. Esta en rojo, y la última ya en la punta, uh-huh, están teñidas en azul aquella, o sea, eso es proceso del hombre. ¿La segunda vitrina? La segunda vitrina y la tercera son restos fósiles, el animal prehistórico, el que vivió en el pasado en esta región, uh-huh, y que en esta vitrina es un resto de gliptodonte, y en la siguiente son las defensas de un mastodonte, un animal del tiempo del mamú, de los animales... Uh-huh. Digamos, no tan contemporáneos del hombre, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la salida de los inmigrantes hacia América? Bueno, en este panel hemos ejemplificado con la familia Bodeman. En este caso, ellos partieron de Sion por Bélgica. Uh-huh. Otras familias partieron por los puertos de Francia, por el Atlántico, pero hay también quienes, siendo franceses o suizos o italianos, vinieron por Génova, ¿no es cierto?, a América. En estos bergantines, desde estas montañas, en algunos casos 70 días de navegación, algunos menos,
algunos más, al puerto de Buenos Aires. Uh-huh. Para el caso de la colonia San José, 1857. ¿Y cuánto tiempo duraban en llegar? Bueno, en algunos casos, el cruzar el Atlántico solamente eran 70, 80 días de navegación. En algunos casos, un poquito menos. Depende del tipo de velero, del tipo de bergantino, de navío que utilizaban. Porque las empresas contratistas eran las que hacían el aporte del inmigrante a América. Y ahora estamos arriba del supuesto barco, ¿no? Sí, el turista cuando llega a esta sala, él, el visitante, es el inmigrante en la cubierta del barco. De modo que acá usted ve las maletas, los baúles, los paquetes de viaje, digamos. El contenido de esas, de esas maletas en la vitrina. De modo que a continuación desembarca por la pasarela y va viendo la costa de Entre Ríos, la costa de Colón, de la colonia San José, y la ambientación de este ambiente río le da el piso que imita el agua. Sí, la fotografía es 1916, en el aniversario de la independencia argentina, la colonia San José. Acá figura la fanfarria, la banda, que me gustaría que también ustedes tomaran el sonido. Y este instrumento y este rostro es lo que tenemos aquí en las vitrinas que están en este sector del museo. Ahora estamos escuchando el sonido de la banda, porque hay que decir que este sector del museo tiene dos partituras a la mano del visitante. El visitante puede optar o por hacer la visita a la casa del colono, que estaríamos a la altura de la puerta principal de la casa, que tiene distintos sectores también, y delante el carricoche antiguo de una primera época, y también delante por el otro costado el automóvil antiguo. Y si no toma esta opción, porque puede libremente recorrer en virtud de que está la señalización, los letreros, demás, toma por este otro sector donde acostumbramos decir los precursores, vale decir el organizador, el administrador Alejo Peiré, el periodista Claudio Premá, el maestro de escuela Pablo Lantelme, el médico Juan José Bastián, el boticario farmacéutico, un destacado vecino como fue don Pablo Hipólito Cetur. En fin, hemos tratado de tomar los hombres de la primera hora en su imagen y en su obra, con la fotografía, con el sonido, con el objeto que es lo que se exhibe en la vitrina. La construcción, la casa, es lo que fue la primera administración de la colonia San José. ¿Y que está ubicada a dónde? Acá sobre la parte urbana, no exactamente, pero a una cosa de 3 kilómetros, yo le diría, es la propiedad de campo contigua al Molino Forcla, que es un lugar muy conocido en la zona.
En esta parte, que sería la parte trasera de la casa, el corredor va a dar el ejemplo del campo. Nosotros hemos adosado a las paredes de la vivienda del colono los talleres, carpintería, zapatería, herrería, el taller que hemos podido representar. Y además el trabajo del campo, el arado fundamentalmente, desde los primitivos arados que eran una cuña simplemente entrando la tierra a la reja de vertedera. Mientras tanto, la pantalla le puede dar, como en otros sectores del museo, una idea del descendiente hablando hoy sobre el trabajo en el campo, los oficios, el lechero, el trabajo en general, el trabajo de la familia o del hombre de campo, el tener que fumigar, el tener que recoger la cosecha. Las fotografías muestran las primeras trillas. Este es un carruaje del lechero. Sí, del lechero en un momento dado, ¿no es cierto? Un tipo de carro que hoy ya no se ve tan comúnmente. Del 1950. Este es un tarro lechero prácticamente cuadrado, que no es muy común tampoco porque se lo ve normalmente en redondo. El personaje que está en la pantalla tiene prácticamente 98, 99 años. Se llama Máximo Lugrín de Colonia Oker y es uno de los abuelos de hoy que puede contar cómo se hacía el trabajo en otro periodo de la historia nacional. Estamos en el interior de la Casa del Colonio. Aquí, a nuestra derecha, el sector que recordaría el dormitorio, el ambiente de la mujer, del niño, la cuna, por ejemplo, que perteneció a la familia Belsi, el aguamanos o para bañarlos, para la higiene, perteneció a la familia Premat. Y si seguimos, el sector siguiente muestra las labores femeninas. A ver, sería oportuno recordar que la mujer del pasado, como la de hoy, trabaja las puntillas, trabaja la paja de trigo. El artesano es propio de esta región de Colón por esa herencia europea y por el resto del complemento que tiene. La música en mano de hombres o mujeres, ¿no es cierto? El violín, cualquier otro instrumento, la tradicional verdulera, el reloj bastián que funciona, da las horas. Y en el siguiente sector, la cocina o lo que sea el ambiente culinario. Hemos tratado de ejemplificar la manteca, las pastas, el antiguo horno, el fornó, un diploma de los cultivos aquí en la zona, las máquinas. ¿Esto qué es? Es una batea para amasar, por ejemplo, que fue muy común. En algunos casos la mesa tenía la batea, se corría la tabla y luego era la mesa de la familia grande. O bien eran bateas más grandes también para el cerdo, cuando faenaban el cerdo. Normal. Después vemos aquí una máquina. Máquinas para fabricar el chorizo, la longaniza, la salchicha, les diría yo, ¿no es cierto? La que está atrás es para hacer fideos, para hacer pastas. Y estamos dando por terminado este recorrido en el Museo Histórico Regional de la Colonia San José. Nos gustan las visitas, que vengan los niños de las escuelas, que se organicen los grupos, que vengan para la fiesta de la colonización. Aquí estamos. Encantados de recibirlos. Gracias a ustedes también por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Hoy hemos compartido con todos ustedes un programa que recorrió las huellas de inteligencia, de religiosidad, de laboriosidad, de trabajo y tesón, que dejaron muy marcados los pobladores suizos, franceses e italianos que se establecieron en la zona de San José. Muchos de sus descendientes están ubicados en nuestra ciudad
y esperamos que ellos y todos ustedes hayan disfrutado de esta emisión de La Huella. Nos resta decirles que los esperamos el próximo fin de semana para compartir otro programa de La Huella. Le dejamos nuestro email lahuella001@yahoo.com.ar y nuestro teléfono 422-5118 por si ustedes se quieren comunicar con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias. Chao.